Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Diana García, por si no me conocen o es la primera vez que me están mirando. Bienvenidos, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal por si no lo han hecho para que seamos más grande esta familia. Este video es, como se podrán haber dado cuenta en el título, es un maquillaje para Navidad y esta es la propuesta que les traigo. Y este es también una colaboración con mi amiga Lupita Zamora, que por aquí les voy a estar dejando su propuesta de maquillaje para esta Navidad. Hola hermosas, yo soy Lupita Zamora. Hoy estoy haciendo otra hermosa colaboración con mi amiga Diana. Esta es mi propuesta para un maquillaje de Navidad. Si quieres ver cómo hice este maquillaje súper rápido y fácil, te invito cordialmente a mi canal. Y gracias Diana por volver a colaborar conmigo. Y pues, si quieres pasar por mi canal, ahí te espero. Ok, ahora sí vamos a empezar a hacer este maquillaje. Y pues no se vayan y vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar. Como pueden ver, yo ya tengo las cejas hechas. Y ahora lo que voy a estar poniendo un poquito de este color cafecito, que lo vamos a estar ocupando para color de transición. Y lo voy a estar poniendo en todo el párpado del ojo. Y ahora con esta brochita más pequeñita, voy a estar poniendo este cafecito de aquí, y lo voy a estar poniendo como para marcar la cuenca. Y ya que lo tengo así, ahora voy a estar poniendo este cafecito de acá, que es un poquito más oscuro. Y lo voy a estar poniendo con esta brochita más pequeñita. Solamente lo voy a estar poniendo como un poquito más en la orilla, no tan arriba. Nomás como quiero que le dé más profundidad al ojo. Ahora lo estoy difuminando en los bordes más bien con la otra brochita, que es para difuminar. Y ahora voy a estar poniendo corrector en todo el párpado móvil. Y lo voy a estar limpiando con una brochita así un poquito plana. Ahora voy a estar poniendo este color de aquí, que es como un doradito cobrizo. O algo así. Y lo voy a estar poniendo con una brochita así plana. Ahora voy a estar difuminándolo un poquito con esta brochita, solamente los bordecitos. Y ahora el hueso de la ceja lo voy a estar iluminando con este color de aquí, que es como un color cremita mate. Y así voy a dejar los ojos y voy a seguir con la cara poniendo base y correcciones. Y enseguida regreso para no hacer más largo este video. Si quieren que les haga un video como poniendo correcciones correctamente o aplicando base, déjenme en los comentarios para que yo les haga un video completo así solamente de eso, sin enfocarnos tanto en los ojos. Ok amigos, ya puse la base y las correcciones y ahorita lo que estoy haciendo es haciéndome un delineado. Estoy delineando los ojos. Bueno, ahí está. Y ahora lo que voy a estar haciendo es, con esta brochita voy a estar poniendo el cafecito que puse primero. Y lo voy a estar poniendo acá abajo.
Ahora con esta brochita voy a estar poniendo el que es un poquito más oscuro. Ok, y ahora así lo voy a dejar y ahora voy a estar poniendo pestañas postizas. Estamos esperando que se seque un poquito. Vamos a dejar que se seque mientras estoy aplicando la otra. Ok, en lo que se seca vamos a estar delineando los labios porque voy a estar poniendo un labial rojo que es este de Milani. Este delineador es de Avon, de la marca Avon, por si les interesa saber. Y ahora sí voy a estar aplicando el labial. Por último, a poner una máscara de pestañas que es la de Avon para así juntar mis pestañas con las postizas y un poquito en las inferiores. Voy a estar poniendo un poquito de luz acá en el lagrimal. Bueno, así es como quedó el look. Espero que les haya gustado mucho. Pues ya simplemente se arreglan el pelo y así está. A mí me gustó mucho en lo personal. Este sería un look perfecto para Navidad. Y pues es todo por este video. Si les gustó, no me olviden darme like y también suscribirse al canal. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye.